Bueno chicos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montonazo. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales. Si me quieren seguir por alguna de ellas, por ahí abajito las van a tener. También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento. Espero acordarme, por favor, lo van a tener por allá abajito si me acuerdo. También pueden suscribirse a este canal, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos. Por favor, ayudan muchísimo con eso. ¿Qué más? Lista de reproducción no tenemos en este caso de la voz, Paraguay, creo que es esto, no, Uruguay. Uruguay, no tenemos, esta va a ser la primera reacción que voy a hacer de la voz Uruguay y las audiciones a ciegas. Voy a hacer esta y otra canción que se llama Samba para olvidar. Si ustedes me quieren recomendar más canciones o más presentaciones que digan, esta presentación es súper bella, déjenlo en los comentarios a ver si las puedo reaccionar en estos días. Así que nada, vamos a comenzar a reaccionar a esto y cuando tengamos tres videos, ya sea de la voz Uruguay, voy a empezar a poner, o creo que ya teníamos de otras versiones. Si tenemos otros años de la voz Uruguay, lo voy a buscar en el canal. Si llega a tener, voy a poner ahí todo lo que tenga que ver con la voz Uruguay. Si no, para futuro se viene la lista de reproducción que se la voy a dejar seguramente por ahí. Así que nada, vamos a comenzar con Facundo. Y va a cantar Someone You Loved. Audiciones a ciega, la voz Uruguay. Vamos a darle play. Váyase. ¿Quiénes están? ¡Oh! Conozco a uno. Ay, no, se me acerca. Valeria Lynch es una, sí o sí. ¿Quién es él? No conozco. No. Lo conozco. El nombre, por favor. El nombre, por favor. ¿Por qué no ponen el nombre? Lo tengo. ¡Ah! No conozco a él. El de Marama. Wow. Ey, tiene una voz súper dulce, muy agradable el oído, bastante reconocible. Ey, y la versión que está haciendo, bella. Uy, bella voz, súper bella voz, Súper bella voz, me da una dulzura, pero al mismo tiempo tiene como ese quiebre bello. Pero por momentos siento como que es muy aniñada la voz todavía, como que es muy chiquito. Me gusta mucho lo que está haciendo. Me gusta muchísimo lo que está haciendo. Oh. Su madre. Me puso el piel gallina. Natalia Oreiro. Wow, linda versión. Muy bonita versión. Muy de él. Si bien hizo cosas que ya tiene que tener la canción por los arreglos ya, como las subiditas que tiene y todo, pero bella versión. Bella versión. El negro. Ay, se me fue el nombre, chicos. Lo tengo a la punta del lengua, no me sale. Lo mismo que con Valeria Lynch, no me salía el nombre. Tremendo. Muchas gracias. Qué lindo. ¿Cómo te llamas? Facundo. Facundo, ¿qué edad tenés? 19. No. Vieron que tengo. Se le notaba por momentos, no es que la voz delate la edad, sino porque hay veces que he reaccionado a artistas que tienen unas voces súper como
con colores más suaves, sutiles, que uno dice, no puede cantar así, no, cuando decís, no me coincide la edad con la voz, ¿no? Algo como ilógico, pero pasa. Facundo, no podés. Tremendo, Facundo. ¿Cómo manejás los matices y cómo emocionás con ese manejo de los matices? Uh-huh. Porque de eso se trata la música, de comunicarse. Y al no verte, tenemos que usar todo, nuestra piel, todo lo que nos pasa. Y con vos me pasó todo. Me wow. encantó la versión que hiciste, me encanta. A mí, yo lo dije primero, no me importa que no tenga carrera de nada, de la música, ni nada por el estilo, pero yo lo dije primero. Me encanta el manejo ese que tenés, la sutileza que manejás cuando cantás. Felicitas. Todo lo que dije yo, ella lo dijo de otra manera. Todo lo que dije yo. Felicitaciones y venite conmigo, Facundo. Yo sé lo que te digo. Capo, muchas gracias. Capo. A ver. Bueno, ¿cómo te va, Facundo? Bien. A ver cómo. Ni rodada. Ni rodada era. Para que se suelte. Ah, aflojá un poquito. Libere. Ya pasó. Te felicito. Apenas empezaste a cantar, yo me di vuelta enseguida porque no quería esperar como otras veces. Sabía que no ibas a fallar, venías cantando muy bien. Es una dulzura en la voz, una cosa tan nueva. Queridos, ¿cuándo me contratan? Todo lo que yo dije y sin saber de música, lo están diciendo ellos. Tenés en la voz algo increíble. Disfruté muchísimo, me encantó y me hubiera sentado en cualquier lugar a escucharte cantar y te escucharía toda la noche con todo el amor del mundo. ¡Vamos arriba! Sos un gran cantante y te felicito. Y necesitas estar en equipo porque la verdad está acá. No, Facundo, no. No te dejes llevar por esas cosas que dice que no son reales. Acá. Yo te quiero decir una cosa. No, basta, no digas más. La voz se me hace conocida, la cara se me hace conocida. ¿Habrá participado en otra voz? Se me hace muy conocida su cara. No, yo hablé poco, ¿viste? O se parece a alguien. Cosa que me gane otra vez acá el mudo. Facundo, viste que yo me di vuelta primero, ¿no? Sí. Creí en vos desde el primer momento. Me sorprendió. Es cierto. Yo aprecié toda la canción. Yo aprecié mucho más todavía. Esto. Yo pienso que para este así. Lado está... Arranca. La verdad está acá, Facundo. Haceme genio, caso. Facundo, haceme caso. Facu, voy al medio acá. Bueno, te a ver, pregunto. Déjelo a Facundo, dos, a ver. ¿Qué esa. Equipo? ¿Con quién te quedás? ¿Valeria o Rubén? Con Rubén. Me voy a quedar con Rubén. ¿Será posible? Vení, Facu, vení a saludarlo. Vení, Facundo. ¿El negro Rada le dicen? ¿Era así? ¿O yo me estoy confundiendo de artista? ¿No? ¿Estoy bien yo? ¿O estoy como mal? Yo creo que estoy bien. El negro Rada, le decían el negro Rada. Estoy segurísimo. Sí, estoy segurísimo. Pongo la mano en el fuego. ¿Qué sé yo? Si me confundí, dejen dislike, por favor. No puedo confundirme tanto. Sé que no sé tanto de música, pero... Oh, te felicito, Facundo. Qué bueno. Bien. Vamos a cantar juntos. Me encanta tu falsete. Gracias. Es un marido. Me hizo acordar cuando era joven y cantaba muy bien. Pero ahora ya estos muchachos cantan tanto que no puedo ni abrir la boca. Pobrecito, mi amor. Pero me quedé un recurso como para enseñarte algunas cosas. Porque... No, es bueno. Cuanto más años tengan, más cosas pueden dar. Cantás muy bien. Muchas gracias. No sé, lo pienso yo así. Asegurar que la gente que te vio cantar hoy va a estar emocionada, como estamos nosotros. Esperamos ver. Por favor, quiero que cante una canción en español. En español, por favor, cantar la próxima en español. Oh, qué lindo, qué linda evolución. Bienvenido. Bueno, se terminaba. Ey, se hizo cortita, ¿qué onda? Se hizo súper cortita la audición. Igual no duraba tanto, duraba 4 minutos y algo, ¿no? No, 5 minutos. Bueno, coméntenme qué les pareció. Me gustó mucho su voz, lo dije todo al principio. Lo fui tirando ahí en el principio. Recuerden que yo no sé de música, no soy músico, no soy nada, solo una simple opinión.
que estoy dando acá. Así que coméntenme qué les pareció. Si tienen alguna otra presentación, déjenla en los comentarios. Así que espero que siga avanzando mucho y que la próxima cante en español. Me gustaría escuchar esa voz en español. Porque en inglés uno es súper bello, pero a veces las voces como que la escuchas diferente en español, ¿no? Pero bueno, besos, abrazos, nos vemos en la siguiente.